Integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Universitario de Maestros, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dieron a conocer que desde el 2008 las autoridades correspondientes no les han entregado un bono de actuación que reciben los trabajadores académicos de la máxima casa de estudios. A partir del mes de marzo del año 2015 se nos otorga este reconocimiento legal a partir de la toma de nota expedida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Los datos que tenemos a la mano es de que desde el año 2011 al 2013, ¿verdad?, se ha entregado una importante cantidad por parte del gobierno del estado a los diferentes sindicatos de nuestra universidad, es decir, diferentes aportaciones que suman aproximadamente más de 19 millones de pesos. Pero aclaro, específicamente en el caso del bono de actuación entregado a trabajadores académicos y únicamente a una de las organizaciones sindicales académicas, fue por aproximadamente 5 millones de pesos, misma cantidad que al año 2015 no se le ha entregado al Sindicato Universitario de Maestros. En conferencia, el secretario general de este sindicato, Héctor López Sánchez, informó que pese a que son el grupo que más aporta a la universidad, no han recibido este bono, que es una prestación académica a la cual tienen derecho por ser miembros de un sindicato que trabaja bajo las normas de un contrato colectivo. Es decir, es injusto que desde el año 2008 no recibamos este bono de actuación, ¿verdad? A pesar de que somos, y esto lo puntualizo, somos la organización sindical que está mayormente comprometida con los procesos de acreditación académica en nuestra universidad. López Sánchez advirtió que después de una asamblea general decidirán las acciones que tomarán para recibir el pago de este bono, por lo que no descartó movilizaciones, pero sí reprobó que otros sindicatos utilicen estudiantes para obtener las demandas de los trabajadores académicos. En la próxima asamblea general determinaremos las acciones a seguir. Entre ellas, no descartamos la posibilidad de la movilización de la base académica que sustenta al Sindicato Universitario de Maestros. En relación a los últimos actos de desestabilización que han sacudido a nuestra universidad, el Sindicato Universitario de Maestros los reprueba totalmente, ya que constituyen actos realizados por facciones que pululan dentro de la universidad, y concretamente la facción que encabeza el maestro Taurino Amílcar. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.